vosotros todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. El bautismo nos hizo hijos de la luz, nos revistió de Cristo, nos unió a Él, injertándonos con Él y en Él y nos incorporó a su Iglesia. Por eso celebramos el domingo y venimos aquí todos los domingos. El Señor nos enseña hoy a seguirlo, nos da fuerza para cargar con nuestra propia cruz, pero nos exige unirnos del todo a Él. Aquello que por el bautismo se hizo, que realmente se cumpla en nuestra vida. Tantas veces no llegamos y por eso empezamos la celebración pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados. Tú que eres la salvación del mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra única esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que se quedase a comer. Desde entonces se detenía allí a comer cada vez que pasaba. Ella dijo a su marido: «Estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venga pueda retirarse». Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba donde se acostó. Entonces se preguntó a Eliseo: «¿Qué podemos hacer por ella?». Respondió Gehazi, su criada: «Por desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano». Eliseo ordenó que la llamase, la llamó y ella se detuvo en la entrada. Eliseo le dijo: «El año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo». Palabra de Dios, te alabamos. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste: «La misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad». Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre. Quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vosotros sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa. Anunciad las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La segunda lectura de hoy, esta de San Pablo, nos da como una introducción a lo que bien será el Evangelio. Y es que San Pablo es el gran intérprete, que lo hace a la perfección, entiende a Jesús como nadie. Aunque él, su conversión es después, años después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, realmente es tal vez el que mejor sepa expresar lo que Cristo enseñó. Y se nos habla aquí de nuestro bautismo. Fuimos bautizados en Cristo Jesús. Fuimos bautizados en su muerte. Recordemos aquello que se nos enseña en la catequesis ya de niños. Cuando uno es bautizado, esa agua del bautismo representa la tierra de la sepultura. Hemos de morir con Cristo para resucitar con Él. Por eso los bautizos en la antigüedad, cuando hablo antigüedad no me refiero a hace 100 años, sino hace 1600, 1700 años, 1800. Igual que se hacen todavía hoy en Oriente, a los niños se les bautizaba desnudos y a los adultos también antiguamente. Por eso solo los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, para no hubieran problemas. Pero la idea era clara, era un nuevo nacimiento, tenías que morir. ¿Y morir a qué? Morir al pecado y a todo lo que te aparte de Dios para resucitar en Cristo. Si en tu vida esto lo hacías y hacías realidad lo que habías prometido en el bautismo, renunciar al pecado, renunciar al mal, renunciar al diablo, y si aceptabas la fe, el credo, creías en Dios, Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en el perdón de los pecados, en la vida eterna. ¿Crees? Sí, creo. ¿Recordáis? Lo hacemos, lo repetimos todas las noches, la noche de la Vigilia Pascual, volvemos a repetir esa consagración bautismal. ¿Vives eso en tu vida, lo que prometiste y esa consagración
que te hizo por el bautismo nuestro Señor. ¿Crees, lo pones en práctica, tendrás vida eterna? Vivirás con Cristo para siempre. Si hemos muerto con Cristo, viviremos con Él. Cristo no muere más, ha resucitado. Ahí está nuestra esperanza, la resurrección. Después de esta vida, la resurrección. Ahora bien, eso implica toda la vida. Y con que implica todo lo que es nuestra vida, sin eso no se entiende el Evangelio de hoy. Que es un Evangelio todavía más duro de lo que puede parecer, porque el texto original es más duro, aquí está suavizado para que lo entendamos mejor, pero es más suave. Dice el Evangelio de hoy: el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El texto original más duro dice: el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. ¿Por qué lo han traducido así? Porque este es el significado de fondo. El amor al padre o a la madre o a los hijos, al lado del amor a Dios, es como si fuese odio. Infinitamente superior el amor que ha de haber a Dios que a cualquier otra cosa. De allí el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas. ¿Cuánta gente se aparta de Dios por el amor a las personas, por un falso amor a este mundo, y se apartan de Dios del todo? Oh, yo no soy mala persona. No, no, si nadie te dice que seas mala o buena persona, solo que no estás en el plan de Dios. Te has querido ir por los cerros de Úbeda, pero por Dios no haces nada. Por eso hay que amar a Dios más que al padre y a la madre. ¿Cuánta gente le ha costado tanto entenderlo y ha tenido que abandonar padre y madre para ser cristianos? Algunos para ser sacerdotes, otros para mil cosas, porque los planes de los padres eran diferentes a los que Dios quería y eran realizarse en sus hijos. Que no, que tus hijos no son tuyos, los hijos son de Dios, como tú eres de Dios. Cuando tú quieres controlar el mundo y el amor a los padres, a los hijos, para controlarlos es superior al amor de Dios, ya vamos mal. Dios lo merece y lo es todo, porque es infinitamente todo. Por eso el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y esto lo hemos visto miles de veces. ¿Cuántas veces hemos visto tantas madres que se decían católicas, que estaban pues a favor de la vida, a favor del matrimonio, hasta que su hija abortó y su hija se separó de su marido y se fue con otro? ¡Ay, qué dura es la Iglesia y qué mala es, que no permite el aborto, cuando el aborto es un derecho, que no permite el divorcio! Pero claro, es que mira a mi hija, pobre. Primero es su hija, después será la fe y lo que ella cree, pero primero es la hija. Ama más a la hija que a Dios. ¿Quiere decir con esto despreciar a los hijos? Y no, no, quiere decir poner las cosas en su sitio. Lo que está mal, está mal. Ah, pero si lo hace mi padre o mi madre o mi hija, entonces está bien. Pues no. Lo que está bien, lo que está mal, está mal. Eso que es tan evidente, hoy con que estamos en esta cultura del relativismo, bueno, bueno, eso lo dice usted, ¿eh? Eso de lo que está bien y está mal, cada uno tiene su visión, el relativismo. ¿Quién tiene esta visión relativa, que todo depende de quién lo haga, cómo lo haga y por qué? Entonces estamos bien lejos de Dios. Estamos en el egoísmo más absoluto y muchos cristianos están anclados en este egoísmo, o estamos a veces anclados en este egoísmo. Y continúa el Evangelio: el que encuentre su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Qué quiere decir eso? Pues, ¿qué es aquí el sentido de esta encontrar la vida o perder la vida? Aquí se refiere a aquello tan moderno de decir hoy en día: hemos de realizarnos, lo importante es pues salud, dinero, amor, tener una posición, realizarme en la vida. No importa a quién pise, no importa lo que pase, yo lo tengo derecho a realizarme, a rehacer en otros casos mi vida, como sea. Tengo derecho a ser feliz.
esa mentalidad que hemos oído tantas y tantas veces y que no funciona porque todos esos que dicen eso acaban mal, pero han de aparentar de estar bien porque si no se considerarían unos fracasados, aunque acaban todos mal cuando vean con esta visión. Pero es esa visión de que mi vida, el realizarme yo, lo vale todo. Así que no importa el pecado, no importa la mentira, no importa el pisar a los demás. Yo me tengo que realizar. No importa nada más que yo mismo. Ese es el infierno ya en la tierra y después en la otra vida, clarísimamente. ¿Qué es entonces perder la vida para ganarla? Saber que con el mal, aunque aparentemente llegues lejos, no es la voluntad de Dios. Así que, precisamente por fidelidad a Dios y siguiendo sus mandamientos, no llegarás a ser el número uno en la empresa. No llegarás a tener tantas cosas como tiene aquel o aquella. No llegarás a ser la persona aparentemente de más valor. Pero serás fiel a Dios. Has perdido la vida de este mundo en el sentido de que has perdido la pura apariencia del mundo. Has perdido el aparentar como si fueses quién sabe qué. Has perdido mucho dinero porque es fácil robar y aprovecharse de los demás. Así que eres un pobre desgraciado a los ojos del mundo. Y sin embargo, eres hijo de Dios. Y has seguido la voluntad de Dios. Has perdido la apariencia del mundo. Sin embargo, has ganado el amor de Dios. Es lo que hemos leído. El que pierda su vida por mí la encontrará. La vida auténtica aquí y la vida eterna. Mucho más importante que la vida aquí, aunque la vida aquí es el preámbulo. Según cómo vivamos aquí, ahí tendremos nuestra vida eterna. Y entonces, hablando a los que son cristianos de verdad, les dice Jesús, o nos dice Jesús: el que os recibe a vosotros me recibe a mí. El que me recibe, recibe al que me ha enviado. Un poco como diciendo, tanta gente dice, bueno, si Dios, si Jesús se presentase hoy, bueno, yo me convertiría o no, pero yo paso de todo. ¿Cuánta gente la vemos así? Dios se ha presentado a vosotros y a todos. En cada cristiano está la presencia de Dios. Otra cosa es que el mundo no quiera acogerla, como no acogió a Cristo. El que no acoge a los cristianos como Cristo, no acoge a Cristo como no lo acogieron los de su época. En eso leemos el día de Navidad, no la noche de Navidad, el día de Navidad. Se lee aquel prólogo de San Juan, que después se repite el segundo domingo de Navidad. Aquel prólogo que nos habla de la palabra que está con Dios, que es Dios, Cristo mismo. Se hace hombre en Cristo, la palabra, la segunda persona de la Trinidad. Vino a los suyos, nosotros somos los suyos, pero no le acogieron. Resulta que el mundo no acogió a Cristo, como hoy no acoge a los cristianos. Es lo normal. La gente piensa que Dios ha de hacer cosas extraordinarias. No, Dios actúa en las cosas pequeñas, en cada cristiano, en cada cosa, en cada persona. Pero hemos de llevar su cruz. Y que, como decíamos ahora, el que a él le recibe, me recibe, a que recibe a algún cristiano, me recibe a mí. Por eso el apostolado de cada cristiano es tan importante, porque lo que hagáis cada uno es Cristo que lo hace. Y si lo dejáis de hacer es como si le impidiésemos a Cristo actuar. De ahí los pecados de omisión, el no querer hacer la voluntad de Dios, sino ir solo a la nuestra. Hay mucho cristiano que está como perdido en sí mismo, creyéndose muy bueno, no haciendo demasiados pecados, pero perdiendo todas las oportunidades de hacer el bien que el Señor nos da día a día. Y así nos habla aquí de las obras de misericordia, sobre todo a los que son cristianos. Eso es una de las cosas que tenían muy clara los primeros cristianos. Las comunidades se ayudaban entre ellos.
Aquellos que eran cristianos venían ayudados. La gente egoísta decía, ¿y a los de fuera no? Decían, ¿cómo a los de fuera no? ¿Verdad que tú primero ayudas a tu familia? Primero ayudas a los tuyos. Y cuando ya no puedes ni ayudar a los tuyos, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Y así, en las primeras comunidades eran tantos, nos lo explica Hechos de los Apóstoles, que se convertían porque veían cómo se amaban y se ayudaban los cristianos. También hay que decir la segunda parte, que también es verdad. Como siempre en la Iglesia, después vienen los que se aprovechan de los cristianos. El cristiano, por eso Jesús insistirá, ha de ser, sí, sencillo como las palomas, pero astuto como las serpientes, porque los aprovechados son muchos. Y es mucha gente la que cuando hay algo de lo que aprovecharse en la Iglesia, va para aprovecharse. Y por eso, bueno, esa fue la razón por la que instauraron los padrinos de bautismo. Los padrinos de bautismo eran dos personajes que nombraba el obispo para ver si aquellos que se convertían lo hacían de buena fe o solo para aprovecharse de la Iglesia. Y en el momento del bautismo, el obispo hacía salir a los padrinos y les preguntaban, ¿creéis que de verdad son dignos de ser bautizados estos? Era bautismo de adultos. Decían que no, se había acabado el bautismo. Decían que sí, pues adelante. Los habían durante un año controlado para ver si su conversión era sincera o solo para aprovecharse de la Iglesia. Estos aprovechados continúan. También hoy son muchos los que la Iglesia les importa poco. Cristo les importa poco, quererse aprovechar de Cristo y de su Iglesia. Pidamos que nosotros no seamos así, pidámosle al Señor que nos ilumine y que nos haga ver que Él es el único Señor, el único Salvador, que Él es la fuente de toda bondad, que en Él hay, solo en Él, vida eterna, que sepamos convertirnos a Él cada día para poder entrar con Él un día en la vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, su misericordia es eterna. Para que la Iglesia sea más y mejor comunidad de justos y profetas en medio del mundo, roguemos al Señor. Para que los gobernantes encuentren soluciones justas al problema de los marginados en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Para que nadie caiga en la tentación de despreciar a otro por su apariencia humilde, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, especialmente los enfermos de coronavirus, roguemos al Señor. Para que sepamos acogernos unos a otros, pues es el mismo Cristo quien acoge y a quien acogemos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo que espera ser recibido en tu morada eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos sagrados misterios, de estos dones sagrados, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Padre, por ellos ruego, para que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. Veo como vio Tomás tus llaves.
su Dios te aclama el alma mía. Que siempre, Señor, en ti yo crea, espera en ti, te ame sin medida. Memorial de la pasión de Cristo, Jesús mío, pelícano piadoso, tu sangre mi impuro pecho limpia, pues de esa sangre una gotita puede todo el mundo salvar de su malicia. Jesús, a quien ahora Señor, lo que mi pecho ansía, que cara descubierta te contemple y busque siempre de tu cara vista. Memorial de la pasión de Cristo, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. De aviso, recordemos esta tarde, hay la ordenación sacerdotal de José Vicens, el diácono que está aquí, está estudiando en Roma, pero
con todo lo de la pandemia, lo habéis visto aquí estos últimos meses. Será a las 6 de la tarde en la Sagrada Familia, aunque se necesita entrada, el aforo es limitado, pero se puede ver por internet en la web propia de la Sagrada Familia, si no recuerdo mal. Mañana tendremos la primera misa del nuevo sacerdote, mañana a las 10 de la mañana, los que queráis y podáis, será aquí. Miércoles, los que seáis del Consejo, habrá Consejo Parroquial y de Economía. Viernes es el primer viernes de mes y ahora habrá la adoración nocturna hasta las 10 de la noche, después de misa de 8 y hasta las 10 de la noche. Y domingo que viene es primer domingo de mes y será la colecta especial que hacemos por las obras y encontraréis también la puesta al día de los datos en las carteleras sobre la colecta de obras y las obras. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.